y el frío. Camino a Salamanca, nos quedan como unos 40 kilómetros y estamos por, nos acabamos de meter en una de esas porque ya, antes llevábamos una zona de pastos muy extensa, pero nos hemos metido en un encinar muy chulete. Ahí que os vea. Ahí. Buenas. Buenas, Carlos. Muy buenas. Hace un frío de pelotas. Bonito este sitio, pero frío. Todavía hielo en la sombra. Venga, pasa. Bueno, subiendo aquí una colinilla que hay al final unos molinos de viento. Es el último repecho de importancia antes de ir a Salamanca. Se puede rodear, de hecho, Fer y Carlos están rodeando por otro camino. Pero bueno, veis aquí el senderillo. Tercina, al principio era más pedregoso, ahora ya para nada más single track y nada. Ahí veis los molinos. Luego cuando corone grabo otro. Bueno, ya he coronado, de hecho ya creo que he empezado a bajar ya levemente. A pesar de que hace días que no llueve, lo mirad que hay aquí todas las mañanas con las heladas, hace que esté húmedo el camino y como es tan arcillosa, pues se llena de barro la cubierta. Mira, esa neblina que se ve al fondo no es que sea contaminación, porque estamos muy lejos de una gran ciudad. Salamanca no conduce eso. Lo que es niebla de la humedad del río Tormes y sus embalses. Y bueno, aquí podéis ver el barro que llevo en las ruedas. En algún momento casi, vamos, me caigo de rape ya de... Bueno, pues nada, ya empezamos a bajar, esperemos que no haya problemas. Hasta ahora. Ahí tenemos a mis compis que están cruzando el puente romano y tenemos a un caminante, a un andarín que, según nos contó nuestra hospitalera, durmió la noche anterior de nosotros en el mismo hostal ahí de Calzada de Béjar y hoy ha dormido en Fuente Robles. Y nada, hoy también me he cruzado con otra peregrina que durmió la noche anterior, me parece. Y nada, que ha dormido esta noche también en Fuente Robles.